Tenemos invitados, yo creo ya a esta altura del partido que podemos decir los invitados más jóvenes que han visitado la Vuelta Pop. Los pibes que entre los tres nos suman nuestra edad. No, terrible, yo así no quería llegar a esa cuenta. Estamos hechos mierda. Pero ya está, ya lo hicimos. Igual, tranquilo, son mayores como para que puedan entrar a la radio. Sí, claro. Bueno, y además fuera de joda, más allá de la edad, ya hay una carrera artística que para algunos empezó con mucho éxito televisivamente y para otros está empezando, porque en escena son 12. ¿12 artistas en escena? Y a veces son más porque van teniendo artistas invitados que se suman, amigos invitados. Y ellos tienen su propia historia personal. Seguramente vos vas a conocer a alguno de ellos, a todos, o al grupo. Porque, por ejemplo, uno de nuestros invitados participó en Combate. Sí. De muchísimo éxito el programa de Canal 9. Él ha tenido también mucha repercusión personal dentro del programa, que es difícil destacarse cuando sos parte de un grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a vos te ha tocado laburar en tele, Fer. Digo, cuando vos no sos un protagónico, si claro, no sos parte de un grupo, es difícil destacarte y que el televidente te reconozca a vos. Sí, tal cual, hay mucho de laburo personal y también de generosidad de los que están alrededor. Bueno, en este caso, él ha tenido esa oportunidad y ha venido acompañado, obviamente no están los 12 artistas de Welcome, que es la obra que se está presentando en el Piccadilly todos los sábados a la tarde, 3:30 en Avenida Corrientes 1524. Obviamente te invitamos a vos. No vinieron los 12, pero han venido 3 representantes. Los aplaudimos. Giovanna Mercury, Sergio Cerro y Belén Lazo, bienvenidos chicos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Bueno, hablé de vos porque te tengo visto de la tele, digo, ¿sí? Pero a las chicas también tienen su carrera. ¿Qué si te papelón parece? Entonces si viniste en tele. No, pero qué vergüenza. ¿Cómo llegaste a Combate en ese momento? ¿Fue un casting? ¿Cómo llegaste? No, fui a buscar trabajo de sonidista. ¿En serio? Sí, y a la vuelta estaban haciendo el casting. Fui, tiré el currículum ahí en seguridad. Me dicen, pégate la vuelta, fíjate si lo puede dejar algún productor. Uh-huh. Me voy hasta Dorrego, hago toda la fila, lleno el formulario, entro y cuando me quise dar cuenta ya estaba en la prueba de cámara, ya estaba pasando el segundo filtro. Es buenísimo. Y no, igual me lo tomé muy tranquilo, no iba al... ¿Vos ibas a buscar laburo de sonido? Pues sí, sos DJ. Sí, soy DJ. Ajá. Y productor de música. Bien. La llamo a mi mamá y le digo, mamá, conseguí trabajo. ¿De qué? No, en un reality show, esto fue a las 2-3 semanas. Sí. No, un reality show en Canal 9. No, pero te dije que vayas a buscar trabajo, ¿no? ¿Ah? Que te metas en una tele. No, bueno, nada, después como que estuvo bueno porque tuvo sus cosas lindas. Así que no. ¿Te ayudó también a la popularidad? No, me ayudó muchísimo, sí. Combate me abrió las puertas a todo, lo conocí a Paul. Uh-huh. Gracias a Combate estoy arriba de las tablas, gracias a Combate hice un montón de cosas. Mismo también me conocí yo mismo y también a las nenas que me siguen, que son mis niñas, que bueno, nada, les mando un besito a todas las... El pequeño Sandro está con nosotros. Pequeño Sandro, ¿no? Tus nenas tienen menos de 60 años, ¿no? Tu nena no tiene 60 pirulos, no, con todo el respeto a las nenas de Sandro, son nenas, ¿no? Le tiran carcasas de celular en vez de la bombacha. Le tiran emoji, boludo, le tiran emojis. Qué locura. Bueno, Sergio, la verdad, felicitaciones, muchas loco, gracias. Porque la rompiste. Tenés nombre de grande, lo sabés, ¿no? Sí, siempre. Sergio. Además, yo no me identifico con mi nombre, es como que... Sergio y con mi cara como todavía no es compatible. ¿Tiene segundo nombre? No, peor, me cargaron toda la infancia. La Sirenita, Jabón en Polvo, Ariel me llamo. Ariel. Ay, o sea, no. Ay, pero no Ariel, Ariel es más de joven. Igual ya te conocen como Sergio. Ya me conocen como Sergio, sí. Ya fue. Ya está. Sí, no lo nombré, pero también está con nosotros Paul Ferreira, que es el productor de la obra. Bienvenido, Paul, querido. Muy bien, ¿cómo andan? Vos no tenés 20 años. No, exactamente, tengo la misma suma de todos ellos. Perfecto. Che, ahora vamos a hablar con vos también, quiero presentar a las chicas. Giovanni tiene 17 años. Sí, tengo 17. Sos de verdad una nena. ¿Y cómo llegaste, en este caso, a la obra de teatro? ¿Y cómo empieza tu carrera artística? Porque me imagino que Welcome es como uno de tus primeros trabajos fuertes. Sí, total. Pero tuviste una decisión, digamos, con 17 años, ¿tomaste una decisión de decir, che, me quiero dedicar a esto? Sí, yo en realidad estudio teatro desde los 6 años. Ajá. O sea, desde muy chiquita me gustó todo lo que sea escenario. Y bueno, nada, entonces empecé teatro, estudié, a ver, ¿cuántos años? 8 años habré estudiado teatro. Después dejé y empecé a estudiar modelaje, también soy modelo. Ajá. Estudié con Ricardo Piñeiro, gracias, con Ricardo Piñeiro 2 años. Ajá. Y bueno, me recibí de modelo y acá estoy. Che, ¿y tu familia, tus padres, digamos, qué dicen de esto? Porque viste que cuando nosotros éramos chicos y mucha gente que está escuchando la radio, los viejos te decían, no, o a laburar de algo en serio o seguí estudiando algo universitario. No, por suerte me apoyan muchísimo. ¿Te bancan? Sí, muchísimo. Pasa que mi mamá también era modelo, entonces como que me entiende. Ah, mirá. Y sabe, sí. Qué buena onda. Está re bueno eso. Obviamente que el miedo de los padres, que siempre está, no, un laburo fijo, claro.
eso es muy inestable, entonces claramente los padres siempre van a pensar en esa opción, pero está bueno que los apoyen, más allá del miedo. Sí, 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 sí. Igual, más allá de esto, yo voy a estudiar una carrera en el año que viene, cuando termine el secundario. ¿Qué vas a estudiar? Producción de moda. Si no terminó secundario, chao. No, tenemos un tiro en la cabeza. Estoy ahí, Loche, hace 3 meses se fue a Bariloche. Claro, 17 años. Estuve en Bariloche. Producción de moda voy a estudiar. O sea, voy a tener también que tenga que ver con esto, digamos. Claro, sí, sí, quiero seguir con esto. Che, y también nos acompaña Belén Lazo. Belén, que tampoco, digamos, es un poquito más grande que vos, Giovanni, pero tiene 19, o sea, de nada, también. Claramente estás ahí. No soy modelo, ¿no? No, ¿por qué te tiras abajo? ¿Por qué? No, igual chico, esto es radio, no te están viendo. Que tranquila, puedes decir cualquier cosa. No, 1.50, amigo. Yo y me pero bueno, de gráfica. Claro, de gráfica. Bueno, claro. Algún día, ¿quién dice, no? Yo, bueno, yo estudio desde. Es cantante. Los, cantante, sí. Cantante y, bueno, actriz también. Claro. Yo estudio desde los 15 años. Desde, en realidad canté toda mi vida, pero, pero digamos, me decidí y dije, bueno, le voy a poner pila a esto a los 15. Lo senté a la mesa a mis papás y les dije, mapa. Quiero ser cantante. Se me cagaron de risa. Andás en la tarea, que te rompe los huevos. Claro, es que nunca me habían escuchado cantar, ¿viste? Yo siempre toda mi vida canté, pero escondidas. Claro. Ni el feliz cumpleaños me habían escuchado. Ajá. Entonces ellos no me podían creer. Y lo bueno de esto es que ellos desde el minuto uno siempre me apoyaron en esto hasta el día de hoy. Bien. Me siguen y me bancan en todas. Y bueno, estudié de ahí comedia musical, canto, teatro. Este año estuve en Mellino estudiando la carrera de instrucción artística. Después sí, pero desde los 15, es un montón. Y después, bueno, dejé ahí, empecé a estudiar comedia en otra academia, pero siempre con el estudio. Claro. Siempre sí. Seminarios. Claro. Siempre perfeccionándome. Muy bien. Siempre esta carrera, viste, da como la sensación de que recién empieza y hay que seguir estudiando. Y está bueno, no, también. Obvio. Y aprender. Y aprender. Pero también es verdad que todas las carreras artísticas aprendes un montón laburando. O sea, en el escenario. Les debe pasar a ustedes con la obra, ¿no? Sí, sí. Hace poquito estrenaron. Es una prueba. Pero ya seguro tienen una devolución. O ustedes mismos, más allá de seguramente ajustar cosas y eso que se hace después de la primera función, también les queda como una enseñanza a ustedes, ¿no? De ir aprendiendo cada día. Sí, ¿Qué se llevan hasta ahora, digamos, de los primeros días de la obra? Totalmente, como decís vos, primero al principio, ahora es como el pulido. Ajá. Pero yo creo que, bueno, nada, tenés que saber cómo pararte. Por ahí muchos de los chicos que estamos ahora en el elenco, es la primera vez que se suben en un escenario, o que por ahí quizás ni siquiera tuvieron teatro. Claro. Y eso está buenísimo porque somos un grupo tan unido que como nos ayudamos entre todos. Ajá. Y todo el tiempo estamos como dale, empujando para adelante. Y no nos gustaría que se vaya uno del elenco, del equipo, por no saber, no sé, marcar algo. Es claro. Una obra que está hecha justamente y específicamente para nuestro público, es para toda la familia, en realidad. Ajá. Puede y aparte ir cualquier... el director, un genio que nos... Sí, Casper Espósito, que conoce. Le mandamos un beso. Sí, Casper es lo más. Bien. Por suerte, nos enseñó mucho. Sí. Casper Espósito. Porque además, no solamente, digamos, como director debe tener los huevos de oro, lo digo en el mejor sentido, porque sí, mira, son chicos dos. Ustedes... Y ahí. Además son un montón. Claro, sí, o sea, ¿sabes lo que fue coordinar? Chicos, cállense, ¿cuántas veces es el colegio? Es la escuela. No, yo directamente era la cara. Ensayos. Era la cara de... O sea, no, imagínense que se suspendieron ensayos. Tal cual. Porque, hasta que no, tal cual. Si no se dejan de romper, no. Se termina acá y se terminó. Che, sí, y ustedes, ¿cómo se llaman? Porque también son como estrellas, no sé si decirlo estrellas, pero tienen mucha repercusión en redes sociales. Eso está buenísimo, digamos. Vos, Sergio, ¿cuántos seguidores tenés? No, la verdad no tengo ni idea cuántos seguidores tenés. ¿De cuánto? ¿Más de 400.000? Más de 400.000. Bueno, más de 400.000. Ah, 400. Pero la verdad es que no sé. No sé, yo creo que. No sé, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso es como muy. Es como muy reciente también. Sí, pero está bueno, ustedes son esa generación también. Sí, pero es como muy material. La verdad, no. Yo me doy cuenta que por ahí hay. O sea, uh-huh. Nuevo cariño es cuando hago alguna juntada o algo que veo que la gente está realmente. Claro. A través de una computadora no siento que. Por ahí sí que están, sí me apoyan. Claro. Pero no tengo esa cercanía, ese contacto físico. Claro, se hace real físico. Cuando los van a ver al teatro, claro. Cuando los pueden ver. Claro, sí. Ah, hablando de cosas que se hacen reales, perdona que interrumpa la charla. ¿Qué pasó, Persia? Gol de Argentina 2-0, Lucas Prato de cabeza. Centro de Messi, en 22 minutos gana Argentina 2-0. Vamos, loco, sigan escuchando la radio. Ahora sí, ¿viste? No pueden cambiar más la radio. No, por eso te digo, o sea, fuera de joda. Hasta que empiece Mundial 2018. El otro día había nosotros metieron dos goles. Ustedes son buena suerte, chicos. Welcome, la obra te trae suerte. Por favor. Traemos suerte. Che, Belén, ¿y vos cómo te llevas con las redes sociales? Yo en Instagram. ¿Por qué se ríe? No, en Instagram tengo 41.000 seguidores. Es un montón.
Sí, es un número. En Facebook, la verdad que Facebook ya no lo uso mucho, pero 35.000 creo. Ajá. Twitter, ¿no? Por eso se ríe, creo. Bol. Es el que más me cuesta, Twitter. Creo que tengo 20 tweets. Ah, pero porque vos no le das bola. Vos no le das bola. No, yo no le doy bola. Y ahí no, tengo 1.800. Creo que no lo uso. Claro. Y tengo que meterle pila a eso, ¿no, Paul? Sí, señor. Claro. De hecho, yo la agarré hace 3 meses y tenía 1.000 seguidores en Instagram. Sí. Mira, y ahora... darle bola. ¿Pero cómo? Le enseñé un poco y ahí tiene 40.000. Bien, el trabajo... Ya me pasó a mí ahora. Ya, sí, te pasó a vos, claro, en seguidores. Bueno, pero tu trabajo también... de Eugenio Paul. Paul, claro, es... me hizo confiar en mí. Exactamente. Yo cuando él me dijo, tenés que llegar a los 10K, tenemos... Yo, ¿qué? No, imposible. ¿Cómo 10.000 seguidores? ¿Cómo voy a hacer, mano? Sí, yo pensaba lo mismo. Claro. Y en este caso, ¿qué es? ¿Generar videos? ¿Generar contenidos? Claro. Contenido y darle bola. Claro, darle bola. Estar... subir, sí, fotos, sí, subir fotos, mover, sí, de lo que cada uno haga, ¿no? Claro. De lo que cada uno se destaque. Está bueno que todos estudian y todos tienen este interés de seguir estudiando. Giovanna, ¿qué te pasa vos con las redes sociales? ¿También le das bola? Sí, yo igual, o sea, no tengo muchos seguidores, tengo 27.000, o sea, menos que eso. Sí, igual dicen 27.000, es un montón de gente. Es un montón de gente. Pero sí, yo con Instagram, todo el tiempo tengo fotos. 4 fotos por día. Perfecto. Encima me saco foto todo el tiempo, foto que me gusta, foto que subo. Bueno, Paul, un montón. Sí, yo vi. Che, y le quiero preguntar algo a Paul, que está con nosotros, que es el productor de la obra. ¿Cómo surge la idea de armar este elenco, de convocar a los chicos? Digo, porque esto mismo que decíamos, medio en joda, debe ser también en serio. A ver, ¿cómo haces para ordenar a 12 adolescentes jóvenes, que cada uno tiene su propia energía, y para que de verdad, me imagino, se pongan las pilas, loco, estudien el guión, estudien el libreto, esto tiene que salir bien y tiene que ser redondito? Digo, es como una tarea, así a primera vista decís, es como... una batalla, pero que hasta ahora la van ganando, ¿eh? Es difícil, pero en realidad esta obra está creada con otro concepto, está creada para ellos. Claro. Yo básicamente soy el manager de los 12 que trabajan. Entonces, me junto un día y digo, quiero crear algo para que hagan y para poderlos mostrar en acción, trabajando. Claro. Claro. Entonces, me junto con un director, que es Casper, y le digo, Casper, ¿te animás a escribirme una obra para estos 12 chicos? Le paso la idea de cada uno de ellos y el perfil de cada uno, y quiero que cada personaje tenga que ver con lo que yo después quiero vender de cada uno de ellos. Perfecto. Perfecto, claro. Y ahí empezamos a crear la obra. Leímos primer guión, segundo guión, empezamos a modificar hasta que lo sentamos a todos, se lo hicimos leer. Y creo que yo les enseño todo este orden en general, no es solamente para esta obra. Yo trabajo con ellos mucho todos los días. Por eso no me costó tanto igual, más de una vez me he enojado. Claro. No, aparte el equipo fue mutando en realidad. Pues sí, exacto. Ah, claro. Tuvimos un par de cambios, porque yo lo que tengo algo muy claro, que quiero que todos lo tomen como algo muy personal. De hecho, esta obra, a diferencia de muchas otras, no es una obra comercial para el productor. Claro. Lo que se cobra lo reparto en todas partes iguales. Perfecto. Para que todos ganen como una cooperativa, digamos. Sí. Claro. Pero una cooperativa real, el productor tiene una parte. En esto se reparte el 100%. Entre todos. Claro. El 100% de la plata. Mira que yo bien. Soy una parte de ellos. Claro. Pero uno más, todos se divide por exactamente. Igual. Entonces, todos sabemos que tenemos que preocuparnos porque venga gente, todos preocuparnos porque salga bien. Y estoy súper contento con esto. Sí. Es un poco mi idea de trabajo. Yo no lo hago como un negocio. Lo hago para poderlo mostrar a ellos. Perfecto. De hecho, cito productores a ver la obra. Desde que empezamos a poner las primeras fotos, me han pedido a cada uno de ellos para casting en Polka y en distintos lugares. Claro. Y ese creo que es un poquito el objetivo que tengo. Muy bien. Sí. ¿Y crees que tu talento es justamente ver en el otro ese talento? En el caso de los chicos que cantan, que tienen una buena formación. Sí, yo siento que tengo idea de ver el talento, pero mi idea, yo no miro el talento como única cosa. Tengo gente muy talentosa, pero que no me convence como persona. Que se tiene que llevar vender. Mi hashtag es Work with Friends. Sí. Yo trabajo con gente que considero puede ser mi amiga. Perfecto. Entonces puedo compartir horas, porque son muchas horas por día. Que es muy sano. Exactamente. Y les enseño mucho. Para mí son mis hijos también, en alguna forma. Claro. Pórtense bien. Tal cual. Es que es una manera muy sana de laburar. Y se ve que la pasan bien. Y que si hay algún roce, supongo que ahí se ve. Sí, enojarme me enojo. Como... No digo que no me enojo nunca, porque me he enojado cuando pasan cosas que yo sé que les termina perjudicando a ellos. Claro. Es que eso es lo que me enoja, creo. Exactamente. Lo mismo que me pasa con mis hijos. Obvio, yo tengo 5 obvio. Hijos y es lo mismo.
Bueno, claro, mira, estás acostumbrado a, claro, a estar con chicos. Acá tengo 12 más ahora. Sí, por ahí lo difícil es, en esta edad, en donde todo parece un juego y donde debe ser un juego, porque a esta edad debe ser. Yo quiero así que se diviertan. Claro, divertirse, pero que tengan la responsabilidad de que es un trabajo. Totalmente. Y que uno también puede perjudicar al otro, ¿no? Si uno no hace algo, el trabajo en equipo es primordial. Totalmente. Che, hablen un poco, cuéntenle a la gente que todavía no lo fue a ver, de qué se trata la obra, qué historia vamos a ver ahí a Welcome. Bueno, Welcome es así, es una bienvenida. Ajá. Viene un chico llamado Valentino de Rusia. Sí. Y su amiga Julieta le hace una bienvenida en la casa. Bien. Pero sorpresa, él no sabía que iban a estar los amigos ni nadie. Él venía a ver a Julieta, que cuando él se fue tenían algo, eran como amigos. Ah, perfecto. Y cuando vuelve, como que vuelve a querer sellar esa amistad que tenían. Y cuando llega se da cuenta de que, bueno, tenía toda una bienvenida sorpresa, estaban todos los amigos, era todo un quilombo, estaban. Encima, aparte, se dio cuenta de que estaban más locos de cuando se fue. O sea, cuando volvió estaban más locos de cuando se fueron. Perfecto. Estaban todos colifos, sí. Uno que zafe. Bien. Y pobre chico que viene de Rusia se encuentra en una casa llena de locos. Encima, aparte, como antes se notaba que encajaba y ahora ya no encaja más. Entonces, como que bueno. Y pasan un montón de quilombos. Antes de que llegue Valentino, pasan un montón de problemas por todos lados. Sí. Y después, cuando llega Valentino, explota la casa. La verdad. Ah, explota la casa. Explota todo. Hay un tema ahí que no se puede contar. Que ahí no se puede contar. Hay es muy divertida. Perfecto. La gente, aparte, viene toda gente de chiquitos de 9 años. Claro. Hasta personas de 80, o sea, no tiene 70, lenguaje nada zarpado. Puede ir con un pibe. No hay ni un solo beso. Perfecto. Es súper sano. Perfecto, o sea que la gente que se escucha puede ir con sus hijos, sus sobrinos y la van a pasar bien. Sí. Están los sábados 15:30 en el Picadilly. En el Teatro Picadilly, hermoso teatro. Sí, muy hermoso, lindo. Hermoso, es hermoso. Sí, porque tenés mucho contacto con la gente. Yo siento que estás al lado del público. Exacto, está muy cerca. Sí. Y está muy bien lo que hizo este año el Teatro Picadilly de abrir las puertas a elencos jóvenes. Sí, incluir comedias mucho más jóvenes. Entonces manejan todas las edades. Encima, aparte de darnos la oportunidad, nosotros estamos en Avenida Corrientes, que qué no locura. Lo podemos creer. Es una locura. Y en un teatro que es muy conocido y no uno es de los un más sueño lindos, para muchos. Sí. Es muy lindo, me sorprendió. Estamos muy contentos. Sí, muy contentos. Bueno, y la respuesta del público es increíble. Nosotros nos sorprendimos mucho de eso, de la respuesta del público. Claro, porque a diferencia capaz de los actores más viejos, más grandes, ustedes son de la generación de redes sociales y además de poder tener el cara a cara, o sea, un espectador que fue que les dice algo a la salida, no sé si firman algún autógrafo o una foto, y también leer el Instagram, las redes sociales, a ver qué dicen los que fueron, ¿no? Sí. ¿Le dan bola a eso, a lo que dicen? Sí, mismo sí, también sí, es interesante saber a ver cómo te vieron, claro. O las fotos, si saliste justo en qué foto escrachado, claro. ¿Viste? Porque no salí nunca bien arriba del escenario. Hay cada foto con cada cara de nosotros. Pero bueno, no. Te enganchan hablando. Ya me quiero matar. De hecho, hacemos participar mucho al público. Para que te des una idea, en la previa, alguno de los nombres de los personajes se los hice elegir a las fans. Muy bien. El mío fue elegido por las fans. El tuyo y el de Marian también. Marian, que es Marian Farhat, claro. Que es tu gran hermano, sí, ¿no? Sí. Y Tincho Papa también. Tincho Papa también estuvo. Pero el de Marian y el de Sergio lo eligieron las fans por votación. Por votación mediante Twitter, por ejemplo. Sí, lo puse en Twitter directamente. Muy bueno. Sí. ¿Cómo aparte se sienten súper involucrados porque es como ellos lo llamaban en una novela que habían hecho las fans. Y está muy bueno eso. Porque los incorporamos en todo. Claro, es el mundo de las redes llevado a algo que la gente puede ir a ver y tocar. En ellos eligen, modo. Por ejemplo, la canción que canta Belén todas las semanas. Elige el público. Ah, muy bien. O sea, vos todos los sábados tenés un tema nuevo. Y bueno, hay dos chicos que no vinieron que son parte del elenco, que son Brenda Liendro y Fran Eizaguirre. Exacto. Fran lo vi. Sí. Muy talentoso. Un genio. Muy talentoso. Lo vi en Hércules. Sí, exactamente. Sí, hermoso. Sí. Qué buena onda, che. ¿Y vos podés cantar si te proponemos cantar en el próximo bloque? Obvio, sí. ¿Te copás? Sí, me recopó. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a una tanda. Gana Argentina 2-0. Les contamos a todos. Están los amigos de Welcome presentando la obra, charlando con nosotros. ¿Cómo son las cuentas de Twitter, por ejemplo, Giovanna? La mía es @GioviMercury. @GioviMercury. Sí, bueno, sí. O de Instagram, lo que quieran dar. Igual. GioviMercury. La de Instagram creo que es Celi Sergio y la de Twitter... Sergio Celi. Creo que es Sergio. Belén, ¿cómo te siguen? Mi cuenta de Twitter es Belén Lazo_ Y Instagram, Belén Lazo, con doble O al final,
y Belén, Lazo con Z. Lazo con Z. La de Welcome también. La de Welcome, ¿cómo es? Welcome la obra. Arroba Welcome la obra. Y la mía que está es Paul Ferreira. Obvio. Ok. Arroba ella. Paul Ferreira. Ok. Acá están todos los muchachos. 9 y 4. Una tanda y venimos. No te vayas. ¿Cómo decirlo al aire? Decirlo al aire, Sergio, querido. No, que si hacemos ronda de chistes soy muy malo. No. Se me acaba de ocurrir algo. Porque la gente quiere participar. Los amigos que nos están escuchando quieren participar. Y acá, ya que tenemos que un productor. Que hagan preguntas, pueden. No. Se me ocurre algo, ya que tenemos un productor teatral, Paul Ferreira, y tenemos tres jóvenes actores. ¿Qué tal si hacemos un mini casting en vivo? Para la gente que nos está escuchando, que quiera ver, me encanta. Si puede, escucha, si puede actuar en alguna obra de teatro, o ya que ustedes invitan a la gente, yo sé que tienen invitados famosos, los voy a comprometer en el aire. ¿Pueden invitar a un oyente de pop que vaya un día a actuar con ustedes? ¿Un oyente de La Vuelta Pop? Dale. Obviamente, ustedes le dicen las indicaciones, perfecto, cuál es el papel que tienen que hacer. ¿Puede ser? Me gusta la idea. Bueno, sí. Vos que estás ahí escuchando la radio, podés ser actor o actriz por un día de Welcome con los amigos en el Piccadilly, que se presentan todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Está buenísimo. Es muy buena. Es más, está buenísimo. Lo invitamos el 19, que es la próxima función, este sábado, para que venga a ver cómo es la obra. Y en la próxima me encanta hacemos parte. Vamos, no, por favor. Escuchá lo que tenés que hacer. Es así de fácil. Manda un WhatsApp, escribí un WhatsApp ahora mismo que diga: quiero actuar. Quiero actuar al 1164-04-1015. Quiero actuar, manda un texto, quiero actuar al WhatsApp de Pop 1164-04-1015. Persia en la producción, vamos a elegir a tres preseleccionados, los vamos a poner al aire y cada uno va a tener que hacer algo. Fer Metilli también es una gran actriz. ¿Qué les podemos pedir como muestra de casting? A ver, armémoslo en vivo. Bueno, le podemos pedir una escena un poco más dramática. Bien. Otra puede ser que se tienta de risa, por ejemplo, que tiene que decir algo muy importante y se empieza a tentar. Bien. ¿Qué más le podemos tomar? ¿Y al tercero qué le pedimos? El primero tiene que llevarlo al drama. ¿Ustedes le hacen la segunda al oyente? Y el tercero que sea enojado. Y el tercero enojado. Primero dramático. Hay que llorar, loco. Hay que llorar, Es difícil llorar de mentira, Es difícil llorar de mentira. Por teléfono la mentís un poquito. Escuchá, Campagnolo, que es nuestro operador en la puesta al aire, está Mauro Campagnolo. Búscate cortina de violines de tristeza total para llorar. Búscate una cortina de joda de comedia. Y la tercera enojada. Búscate una cortina de tensión terrible. ¿Ok? Qué buena idea. Y actuamos entre. Ustedes actúan, nosotros. Solamente estudiamos acá. El jurado, claro. Levantamos los. Pero capaz que alguno de los chicos, Belén, Sergio, Giovanna, le tienen que hacer la segunda al oyente. Está muy bueno, pero muy complicado actuar con la voz. Y bueno, está muy bueno, me gusta. Talento a pleno, loco. Pero escúchame, el canje es muy bueno. Escúchame, vas a actuar una de teatro, querido. Va a debutar en el Piccadilly con el elenco de Welcome. Muy buena idea. Bueno, al final, ustedes, de los tres que participen, eligen el que les parece ganador por votación popular. Y el ganador ya va a estar convocado para el 19. Primero para ver la obra y después para actuar, ¿ok? Exacto, muy buena idea. Bueno. Bueno, ahí está. ¿Quieren empezar ahora? Esperemos tener a los tres y hacemos los tres de corrido. Así no hay voto vedado ni voto cantado. Dale. Para esperar a los amigos que manden su WhatsApp, yo te propongo algo, Belén, ya que te la bancas cantando. Rompemos el hielo con algo. En la obra cantás a pedido del público. Claro, sí, elegimos la canción todas las semanas por votación por Twitter, así que como dice Paul, están muy comprometidos en todo lo que tenga que ver con la obra. Y si hubiera que cantar ahora en vivo, ¿por dónde va? ¿Qué te gustaría cantar? Y bueno, yo canto melódico, bien, pop. Vamos a cantar un pedacito de Ya me enteré, de Rake, que perfecto, es una canción muy escuchada ahora. A capela, chicos, Belén, Lazo, dale, te la bancás. Belén, Lazo en vivo, en La Vuelta Pop. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto y lo sé, ya me enteré. ¡Bravo! Impresionante, Gracias. Che, y además cantó sentada, que es re difícil, muy bien, ¿no? Amacándose y así, nerviosa. Se la rebanca, chicos. Bueno, señoras y señores, momento del casting en vivo. Wow, me encanta ya. Esto tenemos es en vivo, sí. Los tres participan. Primer candidato que se postula, recuerden, va a tener que actuar. Dijimos una escena triste, dramática. Puede improvisar, ¿no?
No, ustedes le hacen la segunda. Sí, sí, ustedes sí, van a ser los tres amigos que están del otro lado del tubo y el flaco les cuenta un dramón. Es Nacho. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy qué bien, formal que entró Nacho, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Argentina. Está bien, está entrando el casting. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Ya tiene punto a favor, ¿eh? ¿Qué te piden en un casting cuando te presentas? ¿Tenés que decir tu nombre y algo más? Depende de que estás buscando. ¿Dónde sos? ¿Qué haces? ¿Edad? ¿Estudiás? Sí, altura, peso. Eso. Sí, pero bueno, no hay amigos. Bueno, a mí sí me importa. Según Paul, cantidad de seguidores. Cantidad de seguidores. Igual. Nacho, querido. Hoy en día es importante. Es importante. Nacho, ¿a qué te dedicas? Peluquero canino. Pelame al pequinés. Perfecto, ¿eh? Peluquero canino. La nueva comedia. Pelame al pequinés. Es buena profesión. Bueno, peluquero canino. ¿Te gusta la actuación? Me encanta. A diferencia de obras en un teatro under. Mira qué bien. A diferencia de los peluqueros de humanos, el peluquero te da mucha charla y también recibe, ¿no? Es como un psicólogo. El peluquero canino se caga de angustia porque el perro no habla. No, no, pero te da mimos, te da caricias. Sí. Y le hace lo que quiere. Le das abrazos. Bueno, bueno. No, algunos, no, otros bien. Todo legal, don Carlos, porque le haces al perro, ¿no? Yo al perro lo trato para que el perro llegue y le cuente al dueño cómo yo lo traté, ¿me entendés? Perfecto. En eso basó mi negocio. Muy bien. Bueno, Nacho, lamentablemente te va a tocar actuar. Y lo que tenés que actuar es, acá estamos los tres dueños de tu perro, son Giovanna, Sergio y Belén. Son los tres dueños del perro que te dejaron y el perro falleció cuando lo estabas bañando. No. Lamentablemente. Es un garrón, pero es ficción, chicos, esto. Así que te toca llamar a la casa de los tres dueños del perro, Belén, Sergio y Giovanna, y comunicarle la noticia de que lamentablemente el caniche de Toy que te llevaron murió mientras le estaba cortando el pelo, ¿ok? Perfecto. Cortina dramática, señor director. Actúa Nacho. Acción. Hola, Belén. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Y mi perro? Bien. Tuvimos un inconveniente. Sí, contame. ¿Se movió mucho? Bueno. Y se estaba moviendo cuando lo estaba secando. Sí, es muy inquieto, ¿viste? Sí. Sí, es muy inquieto. Sí, sí. No me avisaste que tenía problemitas del corazón. ¿Cómo? No, se empieza a poner mal, Nacho. No sabía. Tenía. ¿Cómo mira, tenía? Yo no te lo quiero decir, pero... ¿Qué? Me duele más a mí que a vos. ¿Qué? Espera, no. Es la primera vez que me pasa. No. Te lo juro. Me estás haciendo una joda, ¿no? Todo es una joda. Te juro, por favor. Estoy más triste de mi voz. Palmó el perro, no, Belén. No, lo puedo creer. ¿Quebraste vos también? Escúchame, yo te voy a denunciar y te voy a hacer mierda al local. No. Muy bien, Nacho. Pero se emocionó, Nacho. Transmitió que lo más importante. Sí, por un momento me creí que se me murió el perro. Quiere decir que para la gente que recién prende la gente que recién prende la radio, mentira, no era un perro de verdad. Chicho está vivo y Nacho es un gran actor. ¿Cómo lo escuchaste como productor, Paul? Muy bien, va a ser difícil superarlo. La vara muy alta, Muy mandado, sí. La vara muy alta. Bueno, Nacho, quédate ahí en línea privada, loco, y en un ratito definimos quién gana. Un abrazo. Dale, gracias. Grande, Nacho. Muy bien, estamos en línea con Flor. ¿Cómo anda, Flor? Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Estabas emocionada por el perro muerto? La mentira, ¿eh? Entró. Chicos, ¿cómo estás? ¿Estás preparada para actuar, Flor? Sí, un poco nerviosa. Muy bien, ¿cuántos años tenés vos, Flor? Tengo 19. 19, perfecta edad como los chicos. Escuchá, sí. ¿Estudiás? ¿Qué haces vos, Florencia? Estoy yendo al colegio todavía. ¿Colegio? Muy bien. Bueno, ¿y qué tenés pensado estudiar cuando seas grande? Enfermera. Bueno. Mira, la situación que te toca representar a vos, dijimos que es comedia, ¿no? Comedia, sí. Comedia. Se te vas a tomar en joda, vos ya sos enfermera. Los chicos, Giovanna, Sergio y Belén, dejaron a la abuela, a su abuela, al cuidado tuyo, y la vieja se escapó a la mierda. La vieja se escapó en el medio de la noche. Se fue al bingo con el novio. Se fue a escolasear con el novio. Y vos le tenés que comunicar a los chicos, pero con tono de comedia, que no sabe dónde está la abuela, que se escapó. Pero te lo tomás en joda, digamos. No te pones triste, ¿ok? Bueno. Acción, bien. Vamos a la cuenta de tres. Uno, vamos, dos, Flor. Tres. Dale, Flor. ¿Hola? Hola. Hola, sí. Mirá, te tengo que contar algo. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿De dónde me estás llamando? Discúlpame. Soy de la enfermería. ¿De la abuela? La nona. ¿La Abby? ¿Está bien? Javi, mira, te tengo que contar algo. Espero que no te lo tomes a mal, pero no sabes lo que acaba de pasar con tu abuela. ¿Qué? ¿Se volvió a hacer pis? No, ya otra sé. Vez. Otra vez.
No, la tratala bien, cambiala. No, no, pará, porque me estoy muriendo, espera un poco. No, no sé, se me acaba de pasar, espero que no te lo tomes a mal. No. ¿Me fui 5 minutos al baño? Sí. ¿Y no sabes lo que pasó? Sí, la abuela es una loca. ¿Qué contame. Pasó? No le habrá dejado la puerta abierta, me imagino, ¿no? Volví, tu abuela no estaba más. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estaba la abuela? ¿Qué, la secuestraron? La verdad que no tengo ni idea, pero bueno, ahora vamos a ver si la encontramos, pero... No te empezás a tentar de risa, vamos. Flor. ¿Pero qué, me lo decís así normal? ¿Así nomás? Claro, sí. ¡No! ¡Cómo querés que te lo diga! Muy bien, Florencia, Che, quiero decir algo. El Twitter está estallado. Numeral La Vuelta Pop dicen que hay que hacer esto todos los martes, así que me parece que inauguramos una sección con los chicos. A ver, Florencia, quédate también ahí en línea privada. Muy los bien, chicos Flor. Van a votar al final. Bien, ¿les gustó, bien. No? Sí, me gustó. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Está Juan. Hola, Juancito. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, loco. Mirá que vos que tiene. Qué voz de locutor. Qué voz de locutor, qué voz de hombre. Como han dicho. Qué voz de hombre. Che, Juancito, ¿y a qué te dedicas? Administrativo. Lindo, para que ahora venga el enojo, ¿no? Sí. Se tiene que calentar, ¿Qué es lo que haces puntualmente, administrativo, pero qué es lo que haces? Trabajo en una droguería, un poco todo. ¿En una verdulería? Droguería. Ah, en una droguería. En una droguería, un poco de todo haces. Sí, viste cómo es esto. Perfecto. Necesitamos un dato más, danos. A ver, ¿tenés familia? ¿Con quién vivís? Sí, tengo a mi esposa, a mi hijo. ¿Tenés mascota? Yo con ellos. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tiene un parcial de derecho de un profesor que es un hijo de puta. Ahí va. Sí, no te va a probar porque está escuchando, seguro. Oíme, ¿tu hijo qué edad tiene? Seis años. Hijo no va. Lo echamos del colegio. Somos los directores que lo tenemos que echar del colegio al nene. ¿Porque hizo una macana, una travesura? No, te levanto la apuesta. Son los directivos de la droguería y lo vieron por las cámaras de seguridad a Juan boludeando. Le estuvieron monitoreando, estaba boludeando. Así que ahora te llaman ellos a vos, Juancito. Jugando a la play en el medio del laburo. Ellos te van a echar y vos te tenés que calentar. Sin malas palabras, por favor, Juan, ¿eh? Así lo pueden escuchar los chicos. Caliente, enojado en el tono. ¿Cómo me van a echar a mí? Bueno, fíjate vos cómo la manejás, ¿ok? Dale. A la cuenta de tres te llaman los chicos. 1, 2, 3. Che, ¿cómo es el teléfono este Juan? No para de boludear, está todo el tiempo ahí tirado en la... Entra así, muy buenísimo. No para, está todo el tiempo ahí tirado en el sillón. Fíjate que lo haciendo. Tenías agendado, no, llamalo. Belén, ¿te fijás las cámaras dónde está? Sí, en las cámaras, del teléfono, las cámaras. En la cámara de la droguería. Ahí en la libreta está. No te lo puedo creer. Agárralo. ¿Qué está haciendo? No te lo puedo creer. Miren lo que está haciendo Juan, chicos, por favor. No, llámalo. Sergio, llámalo. Sigue boludeando. No. Ver, para, hola, Juan. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Mirá, te estoy mirando por la cámara. ¿Qué estás haciendo, Juan? Sí, me estoy esparciendo un poco, ¿por qué? ¿Cómo esparciendo? ¿No laboraste? Son cenizas, son cenizas. No puedes estar bailando en el medio del pasillo. Yo levanto a las 6 de la mañana, estoy acá hasta las 8 de la noche, todo el día trabajando, me rompo el lomo por ustedes. ¿Vos nos estás hablando a nosotros de esa manera? ¿Cómo nos vas a levantar el tono? ¿Qué se piensan que son? Ah, no, vos estás despedido. Vos estás despedido. Tu silla es un poquito más alta que la mía. ¡Se la dijo! Sos un desubicado, Juan. Está despedido, Juan. No me dejan tomar 5 minutos. No te queremos ni ver por acá. Pasá por tu oficina. Ah, sí, pasá por tu oficina, juntate los pochoclos y andate de acá. Muy bien, Juan también. Me estás enojado, ¿no, Juan? Me estoy esparciendo, tiro. Muy bien, Juancito. Chicos, Juan, quédate también ahí en privado, loco, Señoras y señores, hubo tres candidatos. Muy difícil. Hay que votar, ¿eh? Son cuatro que van a votar acá, Okay. Nacho, Florencio, Juan. Cada uno elige a uno y vemos quién gana. Giovanna, ¿quién es para vos el mejor actor? Nacho, el primero. ¿Por qué? Y porque lo noté más real, me gustó más. Voto para Nacho. Voto para Nacho. Sergio Celi, ¿quién fue el mejor actor para vos? A mí también me gustó muchísimo Nacho. Es muy difícil llegar al drama y la verdad que transmitió llanto y estuvo muy bien. Segundo voto para Nacho. Belén Lazo, vota. Bien, yo estaba entre dos, pero voy a ir por Nacho también. ¡Vamos! ¡Ganó Nacho, chicos! Nacho. El voto de Paul Muy bien, Nacho.
Muy bien, ganó Nacho. Bueno, entonces, ahora en privado les pasamos el contacto. Nacho tiene que ir este sábado a ver la obra. Exactamente. Y el otro sábado va a actuar. El otro sábado ya está arriba de las tablas. Sí, sí, bueno, sí. Me encanta, ¿eh? Vamos a pedirle a Gauchada que suban fotos de Nacho. Sí, Nacho también sube fotos. Obvio, arrobándolos a ustedes. Arrobándonos, sí, poniendo el hashtag, así todos nos vemos. Nosotros tuvimos 4 meses para ensayar la obra. Él va a tener un fin de semana. Mira qué bien, ¿eh? Pero denle un papelito fácil. Sí, va a ser alguno de los vecinos, tranquilo. Tranquilo. Muy bien. Una impro. Sí, hablando de impro, ¿te cantás otro para cerrar la charla? Sí, sí. Ah, no lo tenías, ¿eh? No lo tenías. Esperado. No estaba chiqueado, bueno, otra melódica. No, una más. Punchi punchi. Vamos a Ex de Verdad, de Hash. Ajá. Bien. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal. Ayúdame con eso. ¡Wow! Bravo, la rompo. Una genia. Bueno, ahí voy yo. Dale, cantá tú. Se empalentonada. Dale, te canto los Guns. No importa nada. Bueno, todos invitados a ver Welcome Loco en el Piccadilly, en Avenida Corrientes 1524, todos los sábados 3:30. ¿Cómo compran las entradas, Paul? ¿Por PlateaNet o en el teatro? Bueno, por PlateaNet o en el teatro, una obra para toda la familia, ATP, apta para todo público. Sí, se van a divertir con los pibes, mucho. Se van a divertir. Sí. Y la verdad que hay que darle una chance también a los chicos que son jóvenes, pero que están estudiando, que ven esto a futuro, que le ponen todo, ¿no? Y está valorarlo también yendo a verlo. Exactamente. Sí, sí, así necesitamos del público. Y pero es así esto. Y está bueno decirlo también, sí, ¿eh? Es verdad. Está bueno decirlo. Che, un gusto conocerlos, loco. Igualmente. Gracias. Gracias. La pasamos muy bien. Pasamos muy bien. ¿Te puedo decir algo? Me encanta tu remera. A mí también. Tengo una remera de Walking Dead. Me encanta. Perfecto. Bueno, chicos, un gustazo. Ustedes también están invitados cuando quieran. Sí, claro que sí. Diversión asegurada. Y si no, le devolvemos el dinero. Muy bien. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, nos han visitado los amigos de Welcome, representados en Giovanna Mercury, Sergio Celi y Belén Lazo. Paul Ferreira, gracias también. Gracias. Gracias. Quédate, ya venimos.